encontramos con el presidente de la comunidad de Hacha Alta, Roberto Chure. Roberto, ¿cómo estás? Muy buenos días, señor Jaime. Yo también me encuentro feliz aquí en la ciudad de Calca. Primeramente, quiero saludar a la comunidad campesina Hacha Alta y tanto a los residentes que viven aquí en la provincia de Calca, a los comuneros en general, a los mayores, a las señoras, a los niños. Bueno, Roberto, ¿cómo van las cosas por Hacha Alta? Cuéntanos. Vamos a seguir reportando otra vez como antes, ¿ah? Gracias, señor Jaime. Sería muy importante siempre. Ahora estamos en la comunidad campesina Hacha Alta. Nos encontramos en plena friaje porque la clima está cambiando. A veces está dando heladas. Ayer ha bajado también mucho la temperatura. Sí, y también está dando nevadas. Sí, señor Jaime, entonces los niños se están enfermando en la comunidad. A veces una casa que se enferma toda la familia casi. Uh-huh. Y ¿qué se necesita en estos momentos para atender todas esas necesidades que hay allá? Yo me suplicaría al alcalde, a Defensa Civil, al Ministerio de Salud también, ¿no? Al Ministerio de Salud, que nos siempre, al Ministerio de Salud nos está apoyando siempre, que está en la posta Pampallacta, Hacha Alta, uh-huh. Entonces, estamos siendo siempre, entonces, a Defensa Civil que nos colabore siempre, siempre que venga a ver cómo estamos. Nuestros animales están en tanto friaje, están nevando, nevadas, así entonces, eso es el problema en la comunidad campesina de Hacha Alta. Para los niños y adultos que necesitan ropa, frazadas. Sería posible, si Dios quiere, nos puede apoyar siquiera con las ropas o con una frazada siquiera para cada familia. Ya hemos dado datos para la Defensa Civil, que es el señor, no me acuerdo su nombre, pero nos ha visitado entonces. He dado ya el dato como presidente comunal, lo tenía el padrón comunal. ¿Cuántas entonces, familias son? Somos 305 padronados a nivel comunal. Ya. Y más o menos, ¿cuántas personas estarán con problemas en estos momentos? Ahora estaremos algo de 100 personas, estaremos algo 10, por ahí están. Ayer nomás me he comunicado con mis compañeros de Hacha Alta, entonces toda la casa se ha enfermado, su papá, su mamá, los hijos. Se han enfermado los hijos, después a los papás, a los mayores se han pasado. Entonces, nos estamos curando nosotros como que tenemos hierbas del campo. Con medicinas naturales nomás, pero falta medicinas, antibióticos. Eso nos falta, así es, señor Jaime. Ahora, se viene el aniversario también de esta comunidad. ¿Cómo se están organizando? Justamente, señor ingeniero Jaime, yo también quiero solicitar o pedirle a la ciudadanía calqueña que nos visite el 9 de agosto, es nuestro aniversario que está cumpliendo 86 años de su creación política. Y estamos organizando como junta directiva nosotros el día sábado 8 de agosto va a ser nuestro día central. Uh-huh, entonces, el 8 de agosto. Entonces, ¿y eso, qué van a hacer ese día? Cuéntanos. Eso va a ser un día deportivo y también vamos a tener como concursos de maratón, concursos de tejidos, hilados y concursos de platos típicos. Estaremos haciendo concursos de huates. Estamos organizando tantos concursos, varios concursos, uh-huh. Entonces. ¿Va a haber platos típicos? Sí, va a haber también. ¿Para que la gente vaya a comer allá? Eso, siempre va a haber de la zona de Hacha Alta, entonces. También estamos organizando una parrillada con huatia o papa huayco natural de la comunidad. Ya. Yeah. ¿Alguna actividad que esté desarrollando por allá en la comuna calqueña? Sí, solamente estoy solicitando a las instituciones públicas o privadas, siempre que nos apoye con algún apoyo, entonces ya estoy presentando, me estoy movilizando ya con mis juntas directivas, entonces necesitamos siempre los apoyos y siempre yo suplicaría a la ciudadanía calqueña que nos visite Hacha Alta a conocer nuestro Ancasmarca, Cañón de Ojoaico, o siquiera un día es como paseo, siempre se va a llevar. Y los sábados también tienen ahí en la sala comunal tienen tejidos y todo ello, ¿no? Sí, cada sábado nosotros nos reunimos como asociación, entonces en Ancasmarca también están reunidos, entonces estamos para venderles los productos. También sí estamos produciendo como textilería. ¿Cómo va el proyecto de alfabetización? Cuéntanos, ¿están asistiendo a las clases los compañeros? Sí, señor Jaime, de la alfabetización también estamos muy contentos que nos ha aprobado este proyecto, siquiera. Estamos empezando con Achapampa, Chaipa y Totora, los tres sectores a 10 personas, ahora en Achapampa están algo de 20, entonces poco a poco se está aumentando. Entonces tenemos el 20, nuestra asamblea comunal, ahí lo vamos a organizar más bien, más gente, más gente para que venga. Entonces están contentos con ese tablet
que van a manejar las señoras que no saben leer, escribir, entonces estamos muy contentos. Perfecto. Que el 20 de junio hay una reunión. ¿Para qué es esta reunión? Cuéntanos. Es 20 de julio, es nuestra asamblea comunal, a nivel comunal, entonces ahí vamos a tratar sobre nuestra comunidad y también vamos a sugerir del nuestro aniversario. ¿Cómo vamos a llevar? Esto estamos pensando. Perfecto. ¿Tenías información que decirnos? Sí, tenemos aquí nuestra información. La comunidad campesina Achalta cumple 86 años de su creación política. Y también estamos organizando, como presidente comunal soy Roberto Chura Flores, mi secretario Tomás Champi Condori, vicepresidente Miguel Hanco Mérez, tesorero es Santos Mendoza Mamani, fiscal Ricardo Gutiérrez Condori, vocales son Jerónimo Laime, Juan Condori y Genaro Laime. Y también con comisión de festejos, ahí vamos a llevar el día 8, entonces tenemos una comisión de festejos, presidente Santos Gutiérrez Condori, secretario Santos Huamán Laime. Ellos también nos están apoyando en organización y también vamos a tener audición radial aquí en Radio Municipal Calca, el 7 por la tarde, a partir de las 4 a 5 ya solicitado a la radio también, entonces después iremos al Cusco, a Radio Inti Raime. Nos estamos llevando a audición radial de 7 a 8 de la noche. Perfecto. ¿Algo más que quieras comentarnos, Roberto? Gracias, ingeniero Jaime. Eso nomás sería mi premio por esta vez. Entonces estaremos en contacto para comunicarles qué pasa en la comunidad siempre. Y también, señor Jaime, como comunidad aquí como de la ciudad de Calca, estamos preocupados con esas noticias, malas noticias que hay, que ha pasado allá en provincia. ¿La muerte del alcalde? Sí, la muerte del alcalde, que se llama la provincia de Ingeniero, me olvidé. Disculpe, se me ha ido de cabeza, entonces. Yo también felicito a nuestro alcalde de la provincia de Calca, también que tengan seguridad, cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque está pasando esta situación. Ya pasó, ya dos alcaldes ya están haciendo como... ¿Cómo será? ¿Qué estará pasando aquí en nuestro Perú con este gobierno que es Ollanta Humala? Ya, muchas gracias. Eso nomás sería, muchas gracias, señor Jaime, por la entrevista.